Muy buenas a todos, chavales. Aquí es Pain Fury comentando. Como ya estáis viendo, no sé si lo veis bien. Vamos a hacer un test de velocidad para ver cuál es el vehículo que más corre de GTA V, ¿vale? El más veloz, cuál es el vehículo que más corre en la motocicleta. Como estáis viendo, tenemos una Kuma, tenemos también un Centorno y tenemos una Trush, el nuevo vehículo que viene en el DLC 1.13, ¿vale? Ya se ha dicho en algunos test de velocidad que el Centorno es el vehículo que más corría más que el Adder, ¿vale? Y ahora vamos a probarlo también con la nueva moto, la Trush, y os voy a enseñar un truco para que vuestra moto sea la más rápida de GTA V. Bueno, lo primero que estamos viendo es un test de velocidad normal, ¿vale? La Kuma se pone en primera posición, el Centorno se pone en segundo porque corre un poquito menos que la Kuma, pero la Trush va última. ¿Cómo podemos hacer que nuestra moto sea la más veloz de GTA V, más que un vehículo? Ya lo he probado con Adder, lo he probado con Massacro, con Centorno, con Bugatti, con Entity, con la Bati, con todas las motos, con todos los vehículos, y he hecho lo que más podemos hacer, ¿vale? Bueno, como estáis viendo, la Kuma, Centorno y Trush, que es la nueva moto. ¿Cómo vamos a hacer el más veloz? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer el caballito con el analógico izquierdo, ¿vale? Si echamos un play 3 analógico izquierdo, lo presionaremos hacia detrás, lo dejaremos siempre presionado. Pero aquí no ha salido bastante bien, pero como vais a ver ahora, le damos un pasón impresionante al vehículo y después se lo damos a la motocicleta, que sería la Kuma, la más veloz de GTA V, ¿vale? Mira, como estáis viendo, hemos quedado casi primero. Yo creo que hemos quedado primero, pero ahora os voy a enseñar mucho más clara una carrera contra la moto solamente. Al vehículo nos lo hemos llevado de sobra. Y ahora con la moto empezamos a hacer el caballito. Y como estáis viendo, la motocicleta, la Kuma, se pone al lado de la Trush, pero no tiene nada que hacer porque le lleva bastante ventaja. Como veis en el mapa, se ve un poquito pequeño, pero se la está llevando, pero de calle, ¿vale? Mucha ventaja la que se está llevando. Y solamente lo que tenemos que hacer, empezar la carrera haciendo el caballito, ¿vale? Una vez que empezamos haciendo el caballito, se lo llevará de calle. Bueno, como estáis viendo, ahora lo pondré desde otra perspectiva para que veáis cómo se lleva de ventaja la nueva moto a la Kuma. Miráis la ventaja que le lleva bastante ventaja, una ventaja bastante buena. ¿Por qué? Porque los dos han empezado a hacer el caballito y le llevan varios segundos, ¿vale? Mínimo un segundo le lleva. Aquí otro test de velocidad para que veáis cómo empezamos haciendo el caballito. Me lleva la Kuma un poco de ventaja al principio, pero después, 50-100 metros, le cogemos muchísima ventaja. Y como estáis viendo, no tiene nada que hacer contra la nueva moto, ¿vale? Casi la rueda delantera de la nueva moto de la Trush va siempre haciendo el caballito, ¿vale? No va muy levantada, pero sí que le lleva mucha ventaja porque lleva una rueda un poquito más levantada que la Kuma, ¿vale? Es así, esta moto viene así. Empezamos haciendo el caballito. Como estáis viendo, la Kuma me coge ventaja al principio, pero cuando cogemos 50-100 metros, ya no tiene nada que hacer la Kuma contra nosotros. Le cogemos muchísima ventaja. Y como veis, la rueda delantera va un poco levantada. Es la ventaja que tiene esta moto. Mira aquí la que se lleva el juez de línea. Y como estáis viendo, en toda la carrera se queda la rueda un poquito levantada y por eso corre más esta moto que todos los vehículos de GTA V, ¿vale? Bueno, lo he probado con Adder, con Massacro, con Centorno, con Entity, con la Bati, con la Kuma, y ha corrido mucho más. Así que tenéis ahí el test de velocidad. Espero que os haya gustado. Like, favorito. Si queréis más test de velocidad, le botáis like, me lo ponéis en los comentarios. Hasta la próxima, chavales. Adiós.